El trabajo en el campo, el trabajo de la poda de la yerba mate, del cuidado de los animales, es un trabajo muy bueno y si se hace muy bien, tiene posibilidades de ganar dinero y de vivir bien y muy sanamente. Si no aprendemos a que no podemos seguir avanzando sobre la naturaleza, al contrario, tenemos que volver a hacer una agricultura más sustentable, más amigable con el ambiente, entonces estamos mal. Misiones es una tierra misteriosa, roja, exuberante, única. Por eso, hoy la aventura es innovar, sacudir la tierra y hacerle lugar a lo nuevo. Este es un viejo establecimiento que viene desde el año 1920, cuando inmigrantes suizos vinieron acá a plantar yerba. Y hoy, bueno, seguimos siendo yerbateros, siempre hicimos algo de forestación y hace 10 años empezamos con incluir los animales en la forestación, con el cual armamos un sistema silvopastoril. Normalmente en la forestación uno produce 100 de madera, pongamos, ¿no es cierto? Si uno pone menos árboles, va a producir un poco menos de madera, en vez de 100 produce 70. Y esa luz que sobra se utiliza para aprovechar la pastura, o sea, se plantan pasturas debajo de los árboles, donde en estas condiciones, si uno lo maneja bien, casi produce más carne por hectárea en sistema silvopastoril que si fuese solo pasto. Aunque a simple vista no parezca, este mar verde es también un laboratorio a cielo abierto, donde se experimenta para crear un mejor ecosistema. El desafío es buscar formas de aprovechar mejor el espacio, combinando la yerba mate con otras variedades para preservar la calidad de los suelos y abrir nuevas posibilidades de negocio. Parte de la colonización de Misiones, si vamos al caso, se dio que por lo general se generó una colonia y después las nuevas colonias, el hijo se fue a la nueva colonia y fue abriendo más monte y así fue creciendo la provincia. Hoy en día, con la nueva ley de bosques y las cuestiones ambientales en general, tenemos que olvidarnos de que vamos a seguir expandiendo la frontera agrícola a costilla del monte nativo. Entonces, esto lo que pretende es volver para atrás un poco en cuanto a regenerar el ambiente original que había, que era la selva, digamos. Entonces se dijo, bueno, teníamos genética mejorada de INTA para yerba mate, pero pensamos en incluir especies forestales como para darle más vida, más sustentabilidad a largo plazo a este suelo y a este nuevo ambiente que generaríamos de esta manera. Al regenerar el monte, nosotros estaríamos regenerando las condiciones originales. Entonces, básicamente el razonamiento era volver a que lo que hagamos sea lo más parecido posible a lo que era el bosque, la selva. Y ahí empezamos a entender de que las especies que vamos a plantar tienen que ser consociadas, o sea, tenemos que hablar de varias especies para que haya diversidad de profundidad de exploración de raíces, de doseles, sería de altura de árboles, especies que caen en la hoja, especies que no caen en la hoja. Y también creemos que va a haber fauna benéfica que va a ayudar en el control de las plagas de la yerba mate. Por otro lado, vamos a retener más agua, porque un suelo con más materia orgánica retiene más agua. Y eso creemos que es muy adaptable a un productor pequeño. ¿Por qué? Porque tiene poca superficie y ahí sí él puede incluso agregar materia orgánica, si tiene algunos animales, parte del estiércol. Y ahí tiene un sistema muy, muy sólido, muy potente, como para mantenerse a través del tiempo él y su familia, ¿no es cierto? Yo empecé con la yerba, después algo con la ganadería, hacíamos de a poquito. Y bueno, fuimos haciendo, después hice un poco de eucalipto y hice gravilea sola como silvo pastoril y algo de pino también. Y bueno, en principio, o sea, era la oferta del gobierno, que había una asociación, el gobierno ofertaba las mudas. Te daban las mudas, te daban algo de insecticida para las hormigas. Y bueno, con eso empezamos. La gravilea está captando nutrientes del ambiente, del aire, y incorpora al suelo. Y eso, a la vez, aprovecha la pastura, el pasto. Con lo que estoy haciendo, o sea, lo que se aplicó en la tecnología que se aplicó en la chacra, hoy estoy bien. Estoy bien. Hoy, en los países de América del Sur, hay un nuevo horizonte para las cooperativas, asociaciones y gremios de la nueva ruralidad.
Un horizonte sin fronteras. Un cambio de desafíos y posibilidades que se camina entre todos.